Play Theatres es una plataforma online de vídeo especializada en obras escénicas, obras de teatro, ópera, danza y conciertos de música clásica. Actualmente existen muchas plataformas online de vídeo, pero son de series o de películas de cine. Nosotros ofrecemos obras escénicas, obras de teatro, etcétera, espectáculos en vivo. Además, pensamos grabar nosotros mismos las obras con un estilo muy cinematográfico y con una alta calidad de imagen. El diseño es importante en nuestro proyecto por dos motivos básicos. Uno, a nivel, dijéramos, estético. La plataforma ha de ser muy atractiva para el usuario y además fácil de usar. Pero sobre todo, que es nuestra prime directive, es que el diseño de la infraestructura tecnológica sea muy bueno, para que el usuario tenga una experiencia perfecta. Nine Sports es la primera red social completa para aficionados deportivos. En nuestra plataforma integramos y personalizamos actualidades de diferentes redes sociales, canales de noticias, información deportiva específica y componentes de e-commerce de múltiples jugadores y múltiples clubes mediante un diseño innovador e incluyendo herramientas específicas para generar una activa comunidad de usuarios. Constantemente priorizamos un diseño minimalista, funcional y elegante porque consideramos vital proveer al usuario de una experiencia integral que le permita vivir su pasión por el deporte en nuestra plataforma. Honor Shopping es una startup tecnológica que conecta consumidores con tiendas físicas de su ciudad. En 3 segundos podemos decir a un consumidor en qué tienda física va a encontrar el producto que está pensando en comprar. O en 3 segundos también podemos decir a alguien que está pensando en comprar algo de rebajas en su ciudad en qué tienda física va a encontrar la oferta que le va a encajar. Podemos también avisar a un consumidor de una bajada de precio de un producto de su interés y que hubiera comprado si el precio hubiera sido más bajo. Ponemos en valor información de carácter hiperlocal de las tiendas físicas en el móvil. Es un tipo de información que no está disponible en Internet. El diseño está en el alma de nuestra empresa porque es lo que nos permite crear servicios que sean diferenciados, que es con lo que competimos. El diseño es un elemento clave en la forma en que leemos las necesidades de los consumidores, en la forma en que interpretamos las nuevas tecnologías y en la forma que creamos soluciones a esas necesidades. Se puede decir que aprendemos a través del diseño y que creamos soluciones diferenciadas a través del diseño. La app de Julia es un sistema de audio que transmite un líder, que puede ser un DJ, un conferencista o un guía turístico, y transmitiendo ese sonido, los receptores, que son los usuarios, con sus smartphones, funcionan de altavoces. Lo novedoso es que Julia permite hacer fiestas o sesiones de audio de cualquier tipo, en cualquier lugar y en cualquier momento. Y además permite que haya una mayor interacción entre el líder y las personas, porque puede ser en una dirección para lanzar audio, pero también en chat y interacción entre ellos. El diseño ha sido fundamental porque, primero, el input ha venido desde el mundo del diseño, de DJs que trabajan como diseñadores. Segundo, porque hemos estado trabajando todo el user experience, es decir, hemos trabajado desde DJs a usuarios finales para saber qué querían y cómo diseñarlo para ellos. Y también porque lo hemos testeado con grupos reales, llegando incluso a presentarlo al mercado para rediseñar ciertos aspectos. VIP Camera es una cámara visor que contiene un carrusel de 12 diapositivas que son personalizables online por el usuario. Lo novedoso del proyecto es que va a contracorriente. O sea, dentro de la sociedad de la información y de la comunicación digital, VIP Camera te ofrece la posibilidad de amplificar la magia de la fotografía, conectando con el usuario, amplificando el mensaje y eliminando la contaminación visual. VIP Camera integra el diseño de forma global, como diseño, como expresión y como forma. VIP Camera es un objeto de deseo, también un formato narrativo y es luego un canal con el que el usuario mira la fotografía de cerca, con tacto y con afecto.
Social DJ es una aplicación donde básicamente el usuario escoge qué canción va a sonar en un local musical. Nosotros hemos reinventado el concepto del clásico jukebox. Aportamos facilidad de uso tanto para el usuario como para el cliente, añadiendo nuevas funcionalidades que no existen de momento en el mercado y aportando también la flexibilidad de adaptarnos a la plataforma ya existente en el local musical. El diseño en Social DJ embellece el concepto. Para la aplicación nos aporta apariencia, usabilidad e imagen de marca. Todo ello genera identificación con la aplicación. En nuestro proyecto llamado UBOT consiste en la creación de una plataforma de video bajo demanda que permite al usuario poder crearse su propio canal de televisión con contenidos que a día de hoy no puede encontrar ni en Netflix, ni en Yombie, ni en Wacky, ¿no? Es decir, estamos más enfocados en los programas de televisión que no tanto en el cine y las series. En primer lugar, lo que aportamos de novedoso es el contenido, es decir, no optamos 100% por cine y series, sino que aportamos por programas televisivos. Y en segundo lugar, la capa social que incorporamos, es decir, funcionalidades que permiten que usuarios puedan interactuar entre ellos para que el usuario en sí pueda encontrar contenidos que se adapten a sus gustos e intereses. En nuestro proyecto el diseño es importante porque nos ayuda a crear una buena experiencia de usuario y en segundo lugar porque nos ayuda a que las funcionalidades que creamos para el usuario premium se puedan utilizar de una forma más intuitiva, ¿no? Y por lo tanto ayudan en cierta manera a que el usuario se sienta cómodo dentro de la plataforma. Wise es una plataforma de e-commerce contextual. Permite descubrir productos en publicaciones o medios y comprarlos sin abandonar la misma publicación. Wise une las tres fases de una venta en un mismo momentum, la de descubrimiento, información y compra, de manera que el consumidor puede comprar un producto en tan solo tres clics en la misma publicación que lo ha descubierto. Nos hemos propuesto rediseñar una mejor experiencia de compra, reinventando cómo descubrimos los productos e incluso algo tan sencillo como un proceso de checkout de un carrito de compra que podamos ejecutar en tan solo tres clics.